Hola, buen día, bendiciones para todos. Hoy voy a cocinar un rico arroz blanco. Aquí está ya el arroz bien lavado. Ya tenemos una zanahoria picada y le voy a poner hígado y chaquito, la menudencia de pollo. Este ya también está bien lavado. Ya está bien quitado toda la grasita, lo más que pude, porque lo va a llevar el arroz. Un ajos, un diente de ajos bien picado, que ya tenemos aquí, pero aquí ya está picado. Cebolla blanca y 2 cubos. Ese va a ser nuestros ingredientes para nuestro arroz. Y aquí yo ya tengo agua que ya está hirviendo para dejar caer aquí ya la menudencia de pollo. Esta agua, lo único que le puse fue sal, 1 litro de agua, y vamos a dejar aquí ya que se cosa la menudencia del pollo, el hígado y el chaco. Ya está bien lavado, como les decía, bien limpio. Ahí se va a quedar, vamos a tapar. Y el hígado y el chaco va a ir bien picado en nuestro arroz. Ahí es donde, aquí para que se cosa. Bueno, aquí ya quedaron nuestra menudencia de pollo, el hígado y el chaquito ya quedó listo. Le di 40 minutos. Tiene que estar bien cocido porque recordemos que el arroz, pues máximo lleva sus 20 minutos cocido. Prepararlo, que quede cocido el arroz. Entonces, llevó 40 minutos nada más. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ya voy a picarlo, ya bien picadito. Que esté listo para que cuando ya esté preparado mi arroz en el momento yo lo deje caer. Bueno, aquí ya está nuestra cacerola preparada y lista. Dejo caer aquí el aceite para mi arroz. El aceite que ustedes usen. Y aquí está mi arroz, como les decía, ya está bien lavado. Ya voy a poner acá también. Y movemos. Les decía que es un arroz blanco que va a llevar su zanahoria y la menudencia de pollo. Movemos, estamos aquí al pendiente de nuestro arroz para que así vaya agarrando un colorcito especial, medio cafecito. Este no es bien frito. Podríamos decir término medio. Bueno, ahorita pasaron 5 minutos que se está cocinando el arroz. Voy a dejar caer la cebolla y el ajos y seguimos moviendo. Aquí está el ajo y sigo moviendo. Bueno, aquí ya pasaron 6 minutos que se está dorando el arroz. Y que dejé caer también el ajo y la cebolla. Entonces en total aquí ya lleva sus 11 minutos que ya se está cociendo, dorando el arroz. En este momento yo ya dejo caer el agua. Y le voy a poner un poquito más. Aquí es donde tenemos que tantearle de agua para que no se nos vaya a batir. Otro poquito y ahí está. Le dejo caer los 2 cubos. Ya si le falta salita, yo ya le pongo lo que es ya sal. Si lo checo que le falta, puede ser que para usted con los 2 cubos ya agarre. Dejo caer ya la menudencia de puerco, de pollo, el chaco y el hígado. Aquí ya está bien en cuadritos, si se dan cuenta. Así fue como lo partí y ya lo dejo caer acá también. Ya todo va aquí, la zanahoria.
También va a ir acá. Ahí está. Voy a remover bien todo, moverlo. Para que se quede ya con fuego lento. Bueno, aquí solo le voy a dar que le voy a subir un poquito. Lo voy a subir. Y cuando ya empiece a hervir, ya le voy a quitar el fuego tantito para que no lo arrebata. Aquí nada más es para que hierva. Voy checando también el agua. A ver cómo está. Tantito. Y ahí dejamos. Y tapo. En este momento ya está hirviendo, si nos damos cuenta ya está hirviendo. Aquí ya le bajo lo más que yo pueda acá la llama del fuego. Ahí está, ahí va a quedar. Y tengo otro truco. Ya este nylon ya está bien lavado para que reviente bien. Yo ya no le muevo, ya nada, ya se va a cocer en sí solito. Ahí, y tapo de nuevo. Y ahí dejo ya para que lentamente se vaya cociendo. Bueno, aquí voy a checar cómo va mi arroz. Destapo tantito, miren cómo está quedando de rico, delicioso. Miren. Voy a... Aquí nada más, tantito, con delicadeza. Todavía tiene, se dan cuenta, tiene todavía, pues, está jugosito, tiene agüita. Ahí está. Vuelvo otra vez a tapar. Aquí ya le falta poquitito. Y vuelvo a tratar, miren cómo está el fuego. Lo más, ahí está, miren, lo más que se puede. Pueden ver ahí. Ya casi al vapor se va a cocer. Bueno, checamos. Ay, qué rico huele. El nylon ya estaba bien lavado, bien desinfectado. Se dieron cuenta en qué momento fue que lo puse. Ya nuestro arroz, miren, ya quedó. Quedó bien reventado. Lo voy a apagar. Quiero que chequen. Miren, la llamita del fuego. Le apagamos. Miren cómo quedó de reventado. Bien reventadito y no está ni. Porosito, bien rico, sueltecito. No se me pegó, nada. Así es como quedó nuestro arroz. Listo. Listo para comerlo, para disfrutarlo. Y ya no fue fuerza que yo le pusiera más más salita, ya con fue suficiente con lo que yo le puse. Entonces, el truco de la bolsa es para que ya se vaya cociendo al vapor. La bolsa debe estar bien desinfectada y bien lavadito. Y ya quedó. Todo quedó bien cocido. La zanahoria está bien cocida también. Miren. Y así quedó. Este arrocito lo acompañamos, se va a acompañar con un rico mole o un caldo, un consomé de pollo. Son especiales, este arroz es especial para ese tipo de comida. Los invito, si les gustó este arroz, que se suscriban a mi canal, que le den like. Y bendiciones para todos y buen día. Dios, bye.